Hello, everyone. I'm here with Bishop Cesar Franco, who's one of the auxiliary bishops of Madrid. He's the one who wrote the lyrics to the World Youth Day theme song, and we're very grateful to have him here with us today. Bishop, will you tell us a little bit about the lyrics? Yo me pidieron que compusiera el himno de la JMJ con el texto del lema de San Pablo, edificados y arraigados en Cristo, firmes en la fe. Y me inspiré sobre todo en el texto de Pablo, que empieza con una expresión muy de peregrinación. San Pablo dice, caminad en Cristo. Por tanto, el himno tiene una imagen, una visión de un pueblo que camina, de los jóvenes que van caminando en la persona de Cristo y al mismo tiempo se fijan en él como un modelo de hombre nuevo. Por eso, sobre todo en el himno, aparece la humanidad de Cristo para que los jóvenes sepan que Jesús es Hijo de Dios, es el Señor, pero es también amigo, es hermano, es cercano. Y lo que he querido en el himno es mostrar cómo la humanidad de Jesucristo es lo que más presente tienen que tener los peregrinos, sus manos que nos tocan, que nos perdonan, que nos acarician, sus pies que nos llevan hacia la meta, sus ojos que nos transmiten una mirada nueva, sus labios que nos hablan del perdón y de la misericordia. Es decir, es presentar a Cristo, como dice el Papa, como amigo de los hombres, pero que ha tomado nuestra carne y que por tanto se ha hecho contemporáneo a nosotros, se ha hecho cercano a nosotros y vive junto a nosotros. De manera que todo el himno en el fondo es una alabanza a la persona de Jesucristo que termina con una alusión a la Virgen María, porque la Virgen María también nos acompaña en el camino de la peregrinación, y quise terminar con una expresión que es de San Agustín cuando la Virgen va a visitar a su prima Santa Isabel, que hizo también una peregrinación. San Agustín dice, canta y camina. Entonces la última estrofa habla de la Virgen como novia engalanada, miembro eminente de la Iglesia, que nos ayuda a caminar cantando hacia la persona de Cristo. Well, thank you very much, Bishop, for coming here to tell us about that. We're very grateful, and we hope that you enjoy the rest of World Youth Day. Muchas gracias, muchas gracias.